Buenos días, hermanita. Gracias. ¿Cómo se parece a Elena? Hasta en la forma de caminar. Caray, ojalá que nunca se hubiera ido. Es tan difícil mantenerse unido a la pareja. Que si no es una cosa, es otra. Siempre surgen problemas. Ah, pero qué bien. Si nada más me acuerdo de aquellos días y me pongo todo chinito. Masculino y femenino. Las dos partes indispensables y complementarias para que la vida exista. La naturaleza está conformada bajo esta ley. En el reino animal, la búsqueda de pareja para la conservación de la especie se da de manera instintiva, es decir, de manera natural. Entre los humanos, la relación de pareja es más compleja, pues obedece a otros objetivos, además de la reproducción de la especie y los sentimientos que la producen. Van más allá del instinto. Los seres humanos tenemos capacidades y necesidades como relacionarnos afectivamente con otras personas. Necesitamos comunicarnos y siempre buscamos la compañía de alguien parecido a nosotros. Y una vez que hemos encontrado a nuestra pareja, también sentimos la necesidad de formar una familia. Pareja significa hacer que entre los dos haya así interés y que se ayude el uno al otro, sí, que se ayuden mutuamente y que más que nada que se aconsejen y que sean más que pareja, que sean amigos. Convivir con una persona y expresar tus sentimientos con esa persona, ¿no? Y siempre va a haber diferencias, pero pues siempre hablarlas y no sé, o sea, hablarlas para poder llegar a un acuerdo y vivir con ella, platicar, decir todo lo que sientes. Que sea alguien serio, responsable, pues no sé, que vaya de acuerdo a mis intereses. Que me entienda en mi forma de pensar, porque pues nunca vamos a pensar lo mismo. Entenderlo yo en su forma de pensar y pues así, o sea, simplemente hablar y platicar y siempre estar unidos, salir juntos siempre, o sea, siempre estar unidos. También depende con la pareja que tengas, porque hay unas que son más necias y otras que no. Pues es que todo es mediante la comunicación. O sea, si yo quiero que tener una relación, no sé, así, pues mediante la comunicación, mediante lo que se va viviendo, se puede llegar a eso. Aquí están las habas, si te las doy no te las acabas. No, gracias. Hola. Hola. Caray, tanto que me gustaba para nuera. Pero así son los muchachos. Es difícil que vean lo que les conviene. Pero si bien que le dije a mi hijo, ten cuidado, ella puede escoger otro muchacho. Y mira nada más. Es que uno debe ponerse bien abusado para encontrar una compañera con la que uno se entienda y se lleve bien. El primer paso que debemos dar para formar una familia es la elección de nuestra pareja. En esta elección participan dos tipos de elementos, los individuales y los sociales. Las condiciones individuales son aquellas que vive cada uno de nosotros interiormente, como los deseos, planes a futuro, metas por alcanzar, gustos y preferencias. Mientras que los sociales están determinados por el tiempo y lugar donde se desarrolla nuestra vida, como los valores, costumbres y tradiciones que prevalecen en nuestro grupo social.
condiciones deben guardar un equilibrio para que nuestra relación de pareja sea más estable. Muy a menudo entre los jóvenes aparece la idea del casamiento como una posibilidad de escape a la realidad insatisfactoria que viven en sus hogares. Sin embargo, la formación de una familia para que sea sólida debe basarse en una decisión responsable, libre y autodeterminada, en donde haya un equilibrio entre los elementos externos o sociales y las exigencias de orden individual o interno. Si se acuerda usted de un oficio pronto, vamos a desayunar este. No, es que no quiero. Generalmente, una mala elección de pareja dará como resultado relaciones sumamente inestables con problemas de infidelidad o ruptura total. Todo esto se repercutirá de manera negativa en los hijos, debido a que crecerán en un ambiente tenso y poco favorable para su desarrollo. Algunos elementos que debemos tomar en cuenta como pareja antes de iniciar un nuevo hogar son: 1. Haber alcanzado una madurez física, psicológica y social. 2. Tener intereses y actitudes semejantes. 3. Tener antecedentes educativos y culturales afines. 4. Tener expectativas económicas semejantes. Y 5. Compartir una actitud similar respecto a la vida sexual. Pues hijo, en sus cualidades, en sus aptitudes, ¿no? Y en que realmente tengamos algo en común, como es la ideología de cada quien. Principalmente que me trate bien, que sea lindo, que sea caballeroso, que sea gente de las que ya no hay, no sé, lindo. ¿Qué tan madura es lo que más me importa, o sea, más me interesa? Y lo que creo que es esencial. Sí, porque tal vez lo físico es lo... A veces lo que no importa tanto, ¿no? Porque lo físico con el tiempo se pasa. En cambio, lo que es la madurez de la persona, su carácter, su forma, su esencia de la persona es lo que perdura por la vida. El que una pareja tenga ciertos problemas a través del tiempo es una cosa natural. De la misma manera que los seres humanos cambian, las relaciones de pareja se transforman. Con la llegada de un hijo, la pareja adopta nuevos roles, el de padre y madre. De esta nueva relación depende en gran medida el buen desarrollo afectivo y emocional de los niños. En muchos casos, la llegada de un nuevo miembro a la familia puede provocar sentimientos de celos o de pérdida de libertad. Esto puede solucionarse por medio de una buena comunicación y prevenirse cuando ambos miembros de la pareja han planeado concebirlo.
Sin embargo, la llegada de los hijos inaugura una nueva forma de comunicación entre la pareja que ahora puede demostrarse el amor que se tiene. También a través del cuidado que se da a los hijos, que sin duda recibirán esto como una herencia muy positiva para su vida. Cuando vivimos en pareja es necesaria la voluntad de ambos para estar de acuerdo respecto a la forma de vida que pretendemos llevar y cada uno acepte las obligaciones que esto implica. Otro elemento indispensable es el respeto mutuo. Como miembros de una pareja, debemos plantear al otro cuáles son nuestras necesidades e intereses personales según nuestros principios en un clima de amor y comprensión mutua. Si de tanto que te pienso ya hasta te me apareciste, nenita. Si hubiéramos tenido más edad, o el tiempo de razonar, de comprendernos, a lo mejor hasta seguiríamos juntos. Pero ya ves, nunca pudimos. Yo creo que lo que nos hizo falta fueron tantitas ganas de escucharnos. A lo mejor hasta queríamos lo mismo, quedarnos juntos. Por eso, siempre aconsejo a tus hijos para que no cometan nuestros mismos errores. Una comunicación adecuada propicia el acercamiento entre los individuos y un ambiente agradable y armonioso. La comunicación es el medio por el cual cada miembro de la pareja expresa sus sentimientos. De esta manera, cada cónyuge sabe cómo satisfacer las necesidades del otro. Algunas de las características por las que podemos detectar una comunicación distorsionada con nuestra pareja son: las palabras que utilizamos son poco entendibles. Generalmente caemos en la exageración y decimos cosas sin sentido como nadie me quiere. Decimos cosas incompletas suponiendo que el que escucha adivina lo que queremos comunicar. Nuestro cuerpo también habla, de manera que podemos estar diciendo algo con palabras y lo contrario con nuestras actitudes. Los padres corremos el riesgo de transmitir a nuestros hijos la idea de que pelear es la única manera de resolver nuestras diferencias. Por ello es necesario hacer esfuerzos para identificar el problema y corregirlo a tiempo. La situación de la pareja en cualquier estrato social o económico influye de tal forma en los hijos que su conducta pone en evidencia el ambiente que viven en casa. Muchas veces las parejas colocan a los hijos en el centro del problema, llenándolos de confusión y sensación de desamor. ¿Te vas con tus amiguitos a jugar, eh? Ya no llores.
Es por ello que los padres deben tener cuidado en no afectar a los hijos al arreglar sus problemas de relación y comunicación y tener conciencia de los daños, muchas veces irreparables, que pueden causar estas situaciones que viven en casa, ya que desde pequeños los niños son capaces de sentir el afecto o rechazo de los demás, sobre todo de los padres. Al transcurso del tiempo te vas dando cuenta de que es difícil siempre poderte comunicar, ¿verdad? Cuando estás de novio, pues todo es muy bonito, ¿verdad? Es una relación muy bonita. Todo, yo le he llamado a veces una dulce hipocresía, si me permites la expresión. ¿Sabes por qué? Porque tú vas con tu novia y quieres que vea de ti lo mejor. Siempre, ¿verdad? Que vea de ti lo mejor, estar bien arreglado. Pero ya una vez que te casas, es cuando comienzan ya las dificultades, ¿no? Principalmente a la mañana siguiente que volteas y ¡ay! Ya no es la misma persona, ¿no? Con la que yo conocía. Ya después te vas comunicando y sí va cambiando tu relación. Se van compenetrando. Te vas haciendo ya uno con tu pareja. Ya los problemas de la otra persona ya te afectan directamente. Entonces ya tienes tú que involucrarte más con tu pareja. Entonces es a partir de ahí que el amor que tú tenías, estabas enamorado cuando estabas de novio, va creciendo, y es cuando realmente te vas tú ya enamorando, va creciendo el amor, ya dejan de ser dos personas y se convierten ya en una. Algunas sugerencias para lograr una mejor comunicación y relación de la pareja son: escuchar y observar con mucho cuidado, poner todo el empeño en encontrar el lado interesante de lo que nos expresa el otro, ponernos en el lugar del otro, es decir, esforzarnos por sentir lo mismo que él o ella, ser sinceros al hacer comentarios, confiar absolutamente en la otra persona. Pieza por pieza, así se construyeron las grandes pirámides. Me imagino que todo es así. Hay que poner cada cosa sobre una base fuerte. Así se hacen las buenas relaciones. Es como la vida. Pasa como si nada y cuando uno voltea ya tiene tantos recuerdos que... Por eso siempre les digo a mis hijos que siembren buenos momentos para que luego cosechen recuerdos agradables. Una relación de pareja puede satisfacer muchas necesidades como dar seguridad y compañía, además de brindar un apoyo para lograr metas y deseos. Sin embargo, el hecho de que una relación dure mucho tiempo no garantiza el éxito, pues dos personas pueden estar juntas año tras año y aún así sentirse solas y perdidas. La relación de pareja requiere interés, comunicación, respeto, aceptación mutua, ganas de amar y dejarse amar por el otro. Cuando una pareja reina la armonía, el respeto y la confianza, surge entre ellos una comunicación que favorece la relación cotidiana. Esto se llama amor. Y es el elemento que requiere mayor trabajo personal. Pues en tanto que el individuo tenga mayor conciencia de lo que es el amor, tendrá mayor capacidad para darlo y recibirlo. Con una buena comunicación de todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa, y manteniéndonos siempre en ese amor de padres y sobre todo de pareja, que es lo más importante. Además de que siempre pues procurar que los dos, cualquier momento dado, pues desahoguemos esas situaciones con la pareja, ¿no? O sea, desahoguemos las situaciones de amor o de desesperación en la comunicación.
yo en ese caso he casado con mi esposa por lo civil y por la iglesia. Y ya es una relación de que, ¿sabes qué? Para siempre. ¿Verdad? Se dice fácil, pero se va construyendo día con día. Entonces, más que consejos, pues para personas que se quieren realmente, pues sería que tuvieran paciencia, que tuvieran el afán y el ánimo de seguir juntos. La mejor forma de solucionar nuestros problemas es previniéndolos. Aquí damos algunos consejos para dar salida a los conflictos que puedan surgir. Revisar la situación cuidadosamente. ¿Qué tan grave es realmente? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que personalmente deseamos? Analizar las actitudes y expectativas de nuestra pareja. Preguntarse, ¿cómo lo entiende nuestro compañero? Hablar tranquilamente acerca del problema. Ser pacientes. No dejar los problemas para después o quedárselos sin hablar con nuestra pareja. Si el problema parece no tener solución, buscar ayuda profesional, como los psicólogos que trabajan en los centros de salud. La participación de los padres en la formación de nuestros hijos es el pilar más importante. Es por ello que la planeación para recibirlos es un factor que debemos tomar en cuenta cuando deseamos formar una pareja. La manera más correcta de resolver los problemas de una pareja es más que nada a veces los sentimientos y el dinero. Porque no hay de otra, nada más hay dos cosas. Es el dinero y los sentimientos. Uno trata de llevar bien las cosas, pero son muy necios, ya es forma de ser. Y pues no, solamente discutiendo, pero fuerte. Sin llegar a golpes tampoco, pero solamente se entienden. La mejor manera es conversando, platicando, y tratando de encontrar una solución que sea lo más idóneo entre los dos, pero siempre en pareja, obviamente. O sea, no tratar de tomar una decisión uno por sí mismo. De la misma forma que toda causa tiene un efecto, la relación de cada pareja expande los efectos de la armonía o del caos que viven hacia las personas que le rodean, en especial hacia los hijos, que son punto de partida para un futuro mejor. Vivir en pareja no es fácil. Sin embargo, lograrlo trae consigo grandes satisfacciones, como contar con el apoyo del otro para resolver problemas y tener mayor solvencia económica, además de ser la base para el desarrollo de las futuras generaciones. Recordemos que la buena comunicación con nuestra pareja puede ayudarnos a solucionar muchos problemas y a tener una vida mejor. Bueno, bueno. Lo único que puedo pensar después de todo es que para que una pareja se mantenga unida hace falta tener ganas de vivir juntos, acercar el corazón y vigilar diariamente la llamita de la velita que uno le ha encendido a su amor. Si uno logra que esta permanezca prendida, ¡ya estuvo!